Beatles, John Lennon, porque hoy estamos de aniversario. El próximo lunes cumpliría 82 años y fíjense qué preciosidad de réplica de un vehículo que perteneció al cantante de los Fab Four, que se encuentra Cristina Zumaquero junto al, perdón, Mariló Carvajal, junto al coche, y que es una joya de la psicodelia con cuatro ruedas. Buenos días. Buenos días, Fernando. Es un auténtico lujo y una auténtica joya este coche que, como decía, es una réplica exacta a la que condujo John Lennon. Es del año 65. Os voy a enseñar ya mismo y os voy a explicar por qué tiene este color, pero antes, acompañadme porque os quiero enseñar cómo es este coche, este Rolls Royce, por dentro. Lo bien cuidado que está, y fijaros, os va a mostrar mi compañero José ya el salpicadero de este vehículo. Y otra curiosidad, todos esos botones, pues además, fijaros que abro ya la puerta de atrás y mirad, compañeros, la amplitud que presenta este coche. Y os cuento un detalle, es tan amplio en la parte de atrás que John Lennon metió en él nada más y nada menos que una cama doble, una nevera y un teléfono. Una copia idéntica a este vehículo tenía él, y os hablaba antes del color. John Lennon lo compró en el 65, pero el diseño pues era muy normal para su gusto, y por eso decidió 2 años después ponerle todos estos colores. Ese amarillo que tiene en la base y luego todos esos colores del arco iris con ese reflejo hippie que nos muestra y que nos traslada directamente a los años 60. Os vamos a mostrar más coches, compañeros, porque estamos en el Museo Automovilístico de Málaga y me acompaña ya Elvira. Elvira es la codirectora. Y Elvira, mientras vamos a otro que vamos a enseñar, compañeros, que os va a llamar mucho la atención, ¿qué encontramos en este pasillo? Sí, bueno, buenos días a todos. Ese es el pasillo de energías alternativas y es muy especial para nosotros, puesto que tenemos coches que tienen más de un siglo de antigüedad y ya circulaban con energías renovables, es decir, que son coches eléctricos, a vapor, incluso eólicos, y que tienen más de 100 años, ¿no? Ya podríamos haber evolucionado un poquito en aquel momento, ¿no? Más de 100 años ya utilizábamos, compañeros, esa energía renovable. Y venir porque llego a otra joya de este museo, este Cadillac del año 71, que perteneció ni más ni menos que a Elvis Presley. ¡Olé! Es en este color rosa palo. Elvira, mira, Fernando, yo sé que te está gustando este coche, porque es que es una auténtica joya. Vamos a enseñarlo por dentro, esta tapicería en cuero. Fijaros, es una maravilla. Y además, Elvira, este coche se lo compró para él, pero luego lo regaló. Sí, lo conocemos como el Cadillac Pink, y fue un regalo que posteriormente, después de comprarlo, le hizo a su madre. Y además, los malagueños están de enhorabuena porque dentro de muy poquito lo van a poder ver por las calles de Málaga. Concretamente, los sábados 22 y 29 de octubre, con Elvis, con Marilyn, animando las calles de Málaga. Y quien lo encuentre va a tener regalitos, va a tener sorpresas. Así que yo animo a todos a que salgan y lo busquen, porque junto con Autocines, el museo va a tener regalos para todos. Pues muy atentos los malagueños y todos los que quieran venir a Málaga esos días. Me encanta el rosa que tiene detrás. Otro Cadillac, apuntado en la agenda, ¿eh? Otro Cadillac de este rosa fuerte, que este modelo, por ejemplo, compañeros, del año 59. Y os voy a enseñar otro que a mí me ha llamado muchísimo la atención. Nombraba Elvira a Marilyn, y fijaros que otra joya, compañeros, encontramos en este museo, con este color verde manzana. Este modelo es del año 55 y José vaya a enseñaros cómo es este coche por dentro, Elvira. Sí, es un Ford Thunderbird, y bueno, tú decías, lo tenía Marilyn, fue un regalo para ella, se lo regalaron unas navidades, y hay muchísimas fotografías que rápidamente en Google podemos buscarlo, y vemos fotografías en las que aparece con Arthur Miller al volante y ella de copiloto. Menudo regalo, ¿eh? Menudo regalo que le hicieron a Marilyn. Y es impresionante. Yo nada más verlo, compañeros, he dicho, a ver si me puedo subir. ¡Ay, que no me puedo subir! Estaba el pestillo. ¡Ay, no sabe! Me encanta porque tenemos a medio Hollywood emparentado con Andalucía y la figura de, bueno, pues no de John Lennon. No me puedo subir, compañero. Me voy a quedar con las ganas. No te pero me, lo que sí está claro es de que Mick me voy Jagger, a quedar están tan ligados visitando a la Costa del Sol. Este museo. Y te decía, Mariló, que luego también el caso de Elvis Presley, que no tenemos constancia que haya venido a esta parte de Andalucía, pero sí lo tenemos mismo su coche. En secreto, claro. No, su coche. Y lo que sí sabemos es que un Elvis y una Marilyn van a estar por las calles de Málaga acompañando a estas joyas a finales de este mes. Gracias, Mariló, nos ha encantado el directo, pues sí, espléndido. Que además